Close your eyes. It'll be worth it. But whatever happens, you can't fall in love with me. This is my December. This is my time of the year. This is my December. This is all so clear. A storm is coming. I'm not gonna do this again. A man you trust with anything can take everything. When we take their life, we look them in the eye. Esta es una gran semana para el gaming. Llega finalmente el lanzamiento de Cyberpunk. Pero ahora no les voy a hablar de eso, sino de lo que me parece, por lo menos mi humilde opinión, mis votos, de los Game Awards, que son exactamente el mismo día. Así que Cyberpunk no será parte de las nominaciones, obviamente. Quedará para el año que viene y hay que ver si finalmente es recordado a esta altura del año, de 2021. Pero bueno, les voy a contar y voy a hablar solamente de las categorías en las cuales yo voté y siento que medianamente puedo tener una opinión. Por ejemplo, la de eSports, cero. No tengo ni idea. Bueno, acá ya pueden ver mi voto, lamentablemente no lo puedo ocultar. La categoría es mejor debut para un estudio independiente. Y para mí, en mi humilde opinión, es Carrion. Estaba con Phasmophobia porque fue un boom, también un furor para los streamers. Realmente muy divertido para jugar de A4. Pero Carrion me pareció, por lo menos de los que yo pude disfrutar, bastante interesante su premisa. Por primera vez sos el monstruo en lugar de ser el que caza al bicho. Y está realmente muy, muy simpático, te recomendaría que lo pruebes. De los otros ternados no los he probado realmente como para compararlos, pero no los he escuchado tanto en la conversación como Carrion y Phasmophobia. Creador de contenido del año. Acá medio polémico porque te mezclan streamers, te mezclan creadores de YouTube. La verdad que con la poca experiencia que tengo haciendo esto, noto que es muy distinto hacer una cosa o la otra. Realmente deberían crear una categoría para cada cosa. Pero bueno, mi voto, solo porque principalmente, bueno, los otros no los conozco directamente, pero Alana ya viniendo de IGN, y la veo siempre muy activa, sacando videos, y este año me parece que fue un año realmente un antes y un después para ella, porque no solo ahora, bueno, anunció que trabaja para Santa Mónica Studio de Sony, probablemente en el próximo God of War como escritora junior, sino que además se la vio siempre haciendo trabajo para recaudar fondos para distintas causas muy buenas. Y siempre estuvo en la conversación en YouTube. Pero principalmente lo que respecta a mí, lo que yo más, por no decirle, consumo de su contenido, es el podcast que hace con Mike Beathle, que es director de videojuegos, Austin Wintry, que es compositor de música también para videojuegos, obviamente, y Troy Baker, el famoso actor, por ejemplo, que hace la voz de Joel en The Last of Us. Y para mí es una perlita imperdible ese podcast semanal. En un momento era una vez por mes, si mal no recuerdo, pero con el tema de la pandemia, bueno, lo hicieron semanal y es imperdible para mi gusto. Así que yo la voté a Lana Pierce, y bueno, veremos si alguno más de los ternados se lo lleva. Mejor multiplayer. Acá, bueno, uno podría decir, el Animal Crossing fue furor total. Sí, lo tengo, lo juego, me gusta. ¿Qué pasa? El multiplayer está diseñado pésimamente mal. Es tosco, es molesto, es engorroso. Cualquier adjetivo que quieras encontrar de ese estilo, bueno, le cabe. El juego en sí me parece maravilloso, súper relajante, todo lo que ya saben. Pero bueno, por eso para mí no debería ni estar ternado en esta categoría, por lo menos. Además, si leemos la descripción, por multiplayer, por jugabilidad y diseño de multiplayer, outstanding, o sea, increíble. Y la verdad que funciona muy mal.
El Among Us, bueno, es uno de los fuertes en esta terna, ¿no? Junto quizás al Fall Guys, que estuvo en la conversación estos últimos meses, desde que salió en PlayStation Plus. Gratuito, fue un boom, mucho streamer con ese juego, así que es una terna difícil. Sacando al Animal Crossing, cualquiera de estos puede ganar. Valorant, Among Us, pero mi voto va para Call of Duty Warzone. Creo que es el más popular, probablemente, y creo que va a ganar. Pero bueno, veremos. Siempre recuerden comentarme cuál creen ustedes de cada categoría va a ser el ganador, ¿no? Deportes. Esta vez no voté, este año no voté. Generalmente lo haría por el FIFA, porque bueno, yo juego esa saga y es el... me parece siempre muy, muy bueno. Lamentablemente este año, el 21, me parece que da pasos atrás y no lo veo ganador. Y por el resto no puedo comentar porque no los he jugado. Sí me gustaría jugar al Tony Hawk, que es un clásico, jugué los originales. Quería votarlo, pero me parecía un poco deshonesto de mi parte porque no jugué esta versión. Estrategia y simulador, no jugué ninguno, así que no la voté. Best Family Game. Mejor juego para la familia. Yo voté Animal Crossing. Creo que este año no hubo algo tan que generara tal furor como este juego de Nintendo Switch. Fue todo un movimiento. Hay hasta talk shows hechos adentro utilizando el jueguito. Así que me parece que, bueno, más allá de que el Crash 4 tuvo buenas reviews, el Fall Guys tuvo su momento, el Mario Kart muy simpático con el circuito real que puedes armar en tu casa, muy caro, inaccesible para nosotros probablemente. Minecraft Dungeons tuvo lo suyo. Y bueno, el Paper Mario no fue lo esperado, probablemente. De todos estos, igual yo jugué solo Fall Guys y Animal Crossing. Y un poquito al Minecraft Dungeons. La verdad, todos me gustaron, pero creo que el más copado fue Animal Crossing, sin dudas. La siguiente categoría es mejor juego de pelea. La verdad que esto lo voté como un chiste, porque no, ya hace años que no le doy mucha bola a la escena de los juegos de lucha. Y bueno, todos dicen que el Mortal Kombat 11 la rompe mal. No lo he jugado y me dio gracia, y así que voté a One Punch Man, que la serie de anime está muy divertida. Y el juego probablemente sea malísimo, pero bueno, yo le di mi voto, che. Mejor juego de rol. Probablemente el más justo sería el Persona 5, pero como es el Royal, una revisión, un extra. Y bueno, se lo di a Final Fantasy VII Remake, que la rompe mal. Todavía no lo pude jugar, pero por comentarios, por reviews, por todo, no tengo dudas de que ese debe estar muy bueno. Otro que también a tener en cuenta, el Wasteland 3, dicen que está bárbaro. Sin dudas todos estos juegos tienen lo suyo. Genshin Impact está teniendo su momento ahora. Y el Yakuza Like a Dragon también. Pero bueno, yo creo que de todos estos seguramente va a ganar, y yo le doy mi voto al Final Fantasy VII Remake. Mejor juego de acción y aventura. ¿Qué crees que te diga? Todo lo que compite con el Last of Us, para mí no tiene chance. Juego de la generación. Así que ya se puede imaginar el último premio para a quién se lo di. Pero bueno, Star Wars Jedi Fallen Order. Le faltó tanto horno a ese juego. Me gustaron los personajes, la ambientación, pero el gameplay era un desastre. El sistema de colisiones totalmente roto, imposible el timing que te pedían para poder... Querían que sea Dark Souls, pero no andaba, era imposible. Para mí le faltó mucho tiempo en el horno y lo sacaron porque no quedaba otra. Ghost of Tsushima lo estoy jugando ahora, me parece muy lindo, muy Ubisoft, pero premium, con otro nivel. Y eso, bueno, quiere decir también mi comentario sobre el Assassin's Creed, una saga que ya hace mucho que no juego, que no me llama para nada. Sí, quizás lo probaría, sería interesante probar cada uno un rato, pero gastarse los $60 para jugarlo, la verdad que no,
Miles Morales, estoy esperando a ver si en algún momento puedo acceder a la Play 5. Sé que está para Play 4, pero bueno, estoy haciendo el esfuerzo de esperar. Me encantó el de 2018, así que sin duda va a estar buenísimo. Pero bueno, el gameplay de Last of Us me pareció sublime. Y espero que hagan el modo Factions o online en ese mundo, porque ese gameplay necesito poder entrar sin tener que estar repitiendo la historia, ¿no? Mejor juego de acción. Acá les soy sincero, no jugué más que al Street of Rage un rato. Sé que el Hades está teniendo comentarios zarpados, lo quiero comprar. El Doom Eternal me gustaría jugarlo, ahora llegó a Game Pass en PC, así que seguramente lo probaré, aunque mi PC no es tan poderosa. El Nioh 2 no son del estilo de juegos que por ahí yo le doy más, y más allá de que dicen que es muy muy bueno. Y Streets of Rage 4, muy simpático para jugar un rato, puede jugar de a 4, todo, pero por lo que se puede percibir, el Half-Life Alyx es algo que vino para darle una entidad al VR. Además, Valve no jode, cuando saca un juego lo hace con todo, así que no tengo dudas que esta categoría, aunque medio raro, mejor juego de acción, ¿no? Pero bueno, sin dudas, entre estos me parece que va a estar entre el probablemente el Hades y el Half-Life. La innovación en la accesibilidad. Otro juego que acá le pasó el trapo a todos fue sin duda The Last of Us, con muchas opciones, más en un nivel triple A, cuádruple A, si querés decirle. Fue el primero que salió con tapones de punta a poner todo tipo de opciones para facilitarle a la gente con dificultades para poder jugarlos de la mejor manera. Bueno, acá de vuelta, mejor juego de VR. No tengo dudas que los otros son interesantes y probablemente esté entre el Half-Life y el de Walking Dead Saints and Sinners, pero yo se lo doy a Half-Life. Sin duda son juegos que, bueno, el Marvel's Iron Man no lo pude jugar porque no tengo más el PlayStation VR, pero estoy viendo si en algún momento las posibilidades económicas dan para comprar un Oculus Quest 2, que además lo puedes conectar en PC y ahí sí darle al Squadrons, al The Walking Dead, al Half-Life. Pero bueno, y bueno, Dreams, la verdad lo jugué en la versión no VR, es impresionante lo que puedes hacer ahí, pero bueno, es todo un mundo. No sé si es para ponerlo en la categoría VR, pero bueno, está. Mejor soporte de comunidad. Como soporte no podría decirlo porque no, realmente no probé hacer ningún reclamo, ninguna consulta, pero sí sé que en redes sociales Fall Guys fue impresionante cómo estuvieron a la orden del día, haciendo humor, conectando con la gente, al principio que no andaban los servidores. Creo que fue el que probablemente tenga más chances de ganar en ese aspecto. Mejor juego mobile. Bueno, mi voto fue para... No se ve. Mi voto fue para el Among Us. El Among Us, también. El año pasado ganó Call of Duty Mobile. Probablemente este año gane igual. Pero me parece que el Among Us está teniendo aún... muchas respuestas, muchos comentarios, muchos están haciendo streaming del juego. Y bueno, dentro de poco voy a publicar mi primera vez jugando, así que estén atentos. Mejor indie, se lo di a Fall Guys. Creo que merece, aunque sea una de todas las ternas que tuvo, estar ahí, porque de vuelta, seguramente un equipo chico haciendo un juego que, gracias al empuje de estar en PSN Plus, también llegó a muchos usuarios y fue un revuelo infernal, ¿no? Pero todos estos son juegos renombrados en la escena indie: Spelunky 2, Spitfarer, de vuelta Hades, Carrion. Mejor ongoing, o sea, juego que viene teniendo distintas iteraciones y agregados que generalmente son online. Acá, la verdad, tenemos Apex Legends, Destiny 2, Call of Duty Warzone, Fortnite, No Man's Sky. Cualquiera de estos podría ganarlo. Yo se lo doy a No Man's Sky por la situación que pasó, arrancando como un desastre, haciendo tantos updates gratuitos
creciendo tanto el juego, ya superando hasta lo prometido. Pero bueno, quizás lo gane Warzone o Fortnite. Games for Impact. No jugué ninguno de estos como para votarlos, la verdad. Sin duda es que todos tendrán lo suyo para ofrecer. Tienen un mensaje social, provocador y provocador de pensamientos, ¿no? Así que bueno, eso me disculpo, pero no podría votar con conocimiento de causa. Mejor actuación. Por un lado, bueno, ahí tenemos a Ellie, Abby, Jean, Zeus y Miles Morales. Yo voté a Laura Bailey como Abby. Me parece que está entre ella y Ashley Johnson, pero la rompió toda Laura Bailey. Y Ashley seguramente va a estar ahí, va a estar muy peleada. Mejor diseño de audio, de vuelta, para mí fue sin desperdicio en todo el apartado técnico en Last of Us 2. Y yo creo que, bueno, debería ganarlo, ¿no? Aunque todos estos juegos son de primerísimo nivel. Música, de vuelta. Santolaya, querido. El pueblo está contigo, como dicen acá. Sí, no, descomunal, impresionante. Pero bueno, es probable que lo gane Final Fantasy, un clásico revisitado con mucho nivel, ¿no? Muchos querrán el metal de Doom Eternal. Y Ori, bueno, Ori también. Siempre hermoso en todo sentido. Pero bueno, yo se lo doy a The Last of Us Part 2. Mejor dirección de arte. Me desdigo un poquito. Yo creo que Last of Us gana y debería ganar. Pero como Ghost of Tsushima merece un premio, y creo que lo que más destaca es su dirección de arte, se lo di a Ghost of Tsushima. Pero la verdad es que va a ganar Last of Us y merecidamente. Mejor narrativa, no hay dudas. El juego de la generación. Una historia increíble. Las emociones que te hace sentir. Ningún juego, la verdad, te llega de esa manera. Y Last of Us, The Last of Us, hermano. Mejor dirección, lo mismo. Qué sé yo, la verdad. Mucho problema online, mucha discusión en redes, que fue un desastre, que es malo. La verdad, perdonen, pero no. Es impresionante este juego. Impresionante. Y eso que esta generación tuvo el God of War, que para mí es chef kiss. Pero cabeza a cabeza con el God of War, ¿eh? Lo supera, pero increíble. Y bueno, juego del año. Ya estaba cantado para mí. Entre Doom Eternal, Final Fantasy Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Animal Crossing y The Last of Us, no tengo dudas que debería ganar. Y yo le doy mi voto a The Last of Us. Contame, por favor, ¿qué te parecen las nominaciones primero? ¿Y cuáles son tus votos? Y si vas a ver el show el 10, que lo van a streamear online por todos lados. Así que bueno, espero que te hayas entretenido viendo las ternas y las pavadas que tenía para decir. Y no dejes de seguirme. También hago streams en mi canal de Twitch. Así que nos estamos viendo en el próximo video, seguramente.